Bienvenidos Libras a mi canal Lucy de Antigua Tarot. Yo soy Lucy y estoy aquí para hacerle a ustedes sus lecturas del tarot para el mes de junio 2018. Y bueno, luna llena tuvimos el 29 de mayo. Hoy es sábado 31, perdón, Hoy es jueves 31, ya saltó la emperatriz. Wow, ok. Libras, la emperatriz, la templanza, saltaron muy firmes. Y el 8 de bastos, dos arcanas mayores. Ok, vamos a ver entonces, a ver qué mensajes trae el tarot para ustedes, que consejos de sabiduría les va a traer a ustedes ahorita para junio, como estaba diciendo, la luna de llena que acabamos de tener y estamos ahorita en ella, va a estar con nosotros esa energía hasta el 13 de junio cuando empezamos el ciclo de la luna nueva. Y bueno, es una energía bastante importante, fuerte, que está entrando, que nos está pidiendo que tengamos la fortaleza para encontrar la unificación con nosotros mismos, con todos nuestros aspectos para florecer. Esta es la luna llena florida, floreada de flor, la luna llena en flor. Estamos hablando de flores que se abren cuando sale el sol. Al lado derecho de tu emperatriz tienes a la reina de pentáculos y al lado izquierdo de tu emperatriz tienes el 3 de pentáculos. Ok. Dos arcanas mayores. En tu centro, Libra, tienes a esa emperatriz. Ella es la manifestación de la unión del mago con la suma sacerdotisa. Y por eso es que ella no solo tiene la habilidad de crear, pero también tiene una profunda espiritualidad. O sea que ella es la unificación del mundo material con el mundo espiritual. Esa es la emperatriz, Libras. Y les está saliendo a ustedes. Es hora de unificar esos dos aspectos de tu vida. Tu habilidad, Libras, de, o sea, ustedes son, ¿verdad? El balance. Son el signo del balance, del equilibrio. ¿Y qué es lo que estamos equilibrando aquí? ¿Qué es lo que estamos balanceando aquí? Pues son esas dos energías. La energía de ser uno creativo, de estar uno dentro de la manipulación de la vida material. Okay, la creatividad dentro del mundo material como el mago, ¿verdad? Poder manipular los elementos, los elementos que están en tu vida, tus emociones, tus energías, tus deseos, tus inspiraciones, tu, tu,
tus cosas materiales, tu trabajo, tu familia, poder encontrar equilibrio en todos esos aspectos de tu vida que están dentro del mundo material y unificar eso con tu mundo espiritualidad, espiritual, con tu espiritualidad. Estar conectado, conectada con tu ser espiritual, tu ser interior de tu yo. Coronando a la emperatriz, ustedes tienen a la templanza, que también, templanza, lo que dice. La templanza, o sea, poder tomar esas cosas que son negativas y convertirlas en algo positivo, tener paciencia, purificación, poder entrar y purificar, entrar a tu yo interior y purificarte. Una carta muy linda y muy importante. La templanza es el número 14 entre las arcanas mayores y es la carta Libras que muestra con en su totalidad el dominio que tú tienes sobre ti mismo, ti misma. La templanza te señala cosas importantes, muy importantes, a través de su mensaje profundo. Ok. ¿Y cuál es ese mensaje profundo que te está trayendo la templanza, Libras? General. Hablando en términos generales, esta carta significa, como estaba diciendo, estar uno en balance, estar uno en equilibrio. La moderación es un componente importante, la paciencia es otro componente importante aquí. El propósito, ¿cuál es tu propósito? En este momento para ti, en términos de tu aspecto emperatriz, ¿me entiendes? De esa carta en el centro que tú tienes, de crear en el mundo material y de unirlo con tu espiritualidad. Definitivamente. La palabra clave aquí, Libras, es el equilibrio y el autocontrol. Eso es muy importante y a través de esto tú te vas a dominar a ti misma. Ok, también la templanza representa la amistad. El brindar apoyo y a otras personas y la moderación en todo y el recomponer y el regenerar de las cosas y de tu vida. Ahora tú has logrado dominio de tus instintos hasta cierto punto, de tus emociones y de tus actitudes. Y podrías estar tomando el camino de en medio, evitando irte a los lados extremos, ¿verdad? Y esto es porque probablemente ahora comprendes las palabras de Aristóteles, que dice in medio virtus, que significa en el medio está la virtud. Muy poderosa esta carta de la templanza.
Okay. Eso está coronándote. Y luego aquí tienes este 8 de bastos. Libras, o sea, ¿hacia qué dirección va esta energía de la templanza, de esta moderación? Y tienes el 8 de bastos. Ah, ¿qué puede hacer que en esa dirección vas? Es la tercera carta que se tiró. Ah, con el 8 de bastos, es en esta carta en particular, en esta imagen, ¿verdad? Estos 8 bastos, que van cruzando el cielo hacia, en el aire, hacia la tierra, ¿ok? ¿Verdad? Rápidamente. Ok. Y luego tenemos a este lindo escena de jardín y el río y todo lo demás. Hay cosas que están sucediendo rápidamente. Cambios rápidos. Ok. Posiblemente viajes rápidos, inesperados, que hay que hacer. Esta imagen que es tan bella tiene su fondo con un cielo azul claro y no hay vientos, ¿verdad? Solo vemos ese lindo, esa escena pastoral verde en el fondo. Nos está indicando que no hay obstáculos presentes en tu viaje y en tu camino del cual te habla la templanza. Ok, Libras, muy importante esto. Entonces, si seguimos con templanza, con la templanza, el viaje, la historia continúa, ¿verdad? Y esas luchas, esos retos de esa templanza que tienen ahí ustedes, posiblemente ya están a punto de terminar, o sea, van a entrar bastantes cosas que van a traer cambios. Y ahí es donde tal vez van a entrar esas oportunidades, ¿verdad? Libras, para poder encontrar ese equilibrio y esa moderación. Moderación en cómo reaccionas, moderación de cómo tú vas a ver la situación, moderación en todos esos aspectos, Libras. Balanceando todo. Porque esos bastos está indicando que van a entrar bastantes circunstancias, bastantes cosas, responsabilidades, lo que tú quieras, ¿verdad? Va a ser un tiempo bastante ocupado y va a ser rápido. También te va a entrar mucha energía, vas a tener mucha energía. Y esta reina de pentáculos que tienes aquí te está apoyando aquí todo este proceso, igual que la emperatriz. Tienes a estas dos reinas, Libras, que son como hermanas o madre e hija, yo no sé, súper increíbles, bellas y muy energía muy fuerte, muy positiva. Bondadosas, amor, esta podría significar a alguien que tú conoces en tu vida, que es una mujer ya más madura y que tiene estas características de amor, de bondad, de madre naturaleza, madre terrenal, ¿me entiendes? Súper femenina energía la que ustedes tienen ahí en el centro, Libras. Y luego ese 3 de pentáculos.
Lo que está entrando aquí rápido y donde tú vas a tener que encontrar tu equilibrio y tu moderación y balancearlo todo como la templanza te está indicando, te vas a encontrar con este tres de pentáculos, el número tres muy importante. Está el uno que es el yo, el dos que es tú y yo. Y el tres, que es la comunidad. Vas a encontrar esa comunidad, Libras, que tal vez has añorado, que has estado buscando cómo incorporarte a una comunidad, a un grupo. ¿Ok? Tienes tanto apoyo ahí. Te va a tomar trabajo y tal vez ya lo estás logrando, que has hecho el trabajo necesario para llegar a este punto de maestría, por decirlo así. Ok, Libras, linda lectura. Muy bien, lo dejamos así. Cuídense mucho. Muchas bendiciones para junio. Adiós.